Como son las 7 en punto, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre me llama dos veces. Hoy tenemos a Luis Alejandre Sintes, que nos va a hablar del Hospital Inglés de 1711 del puerto de Mahón, que además es premio Hispania Nostra de este año 2021. Luis es militar de carrera, ingresa desde muy joven en la Academia Militar en 1959 y ha recorrido medio mundo con su trabajo, interviniendo en sitios como Bosnia, Líbano, Irak y Afganistán. Pero además de su carrera militar, es premio de la Real Fundación de Toledo por su contribución a la salvaguarda de su patrimonio, oficial de la Legión de Honor y de la Orden del Imperio Británico. Actualmente es presidente de la Fundación Isla del Rey, que es de lo que nos va a hablar. Esta fundación, lo que han hecho es, con ilusión y con trabajo sin ánimo de lucro, un grupo de voluntarios han recuperado este hospital, que ha pasado de ser hospital naval inglés a ser francés y finalmente español, y después de mucho tiempo abandonado, pues lo han recuperado de una manera exquisita. Tanto es así que, como digo, ha merecido que este año recibiesen un premio Hispania Nostra. Como siempre, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas durante la conferencia, que durará unos 45 o 50 minutos. En esta ocasión voy a ser yo la que pase las presentaciones de PowerPoint, para que lo tengan en cuenta. Luis hablará, que explicará todo, y al final de la conferencia pueden hacer todas las preguntas que quieran, siempre por escrito, y yo se las leeré a Luis. Con esto, yo creo que, Luis, si quieres, voy compartiendo pantalla y cuando quieras... Bueno, comenzamos. Vista general del puerto Mahón. El puerto Mahón está muy bien situado a oriente del Mediterráneo Occidental y es una falla geológica, porque ofrece no solamente lámina de agua extensa, sino también un buen calado, porque al ser una falla tiene unas simas muy amplias de agua. Esto lo vieron los ingleses, lo vieron grandes potencias, especialmente a partir del siglo XVIII, como lo había visto ante Roma, lo había visto Cartago. Puerto natural, muy bien orientado al este, cubierto de los frecuentes vientos del norte de Tramontana, puerto natural de los mejores de Europa y del mundo, y justifica claramente el por qué se instalaron ingleses, franceses, norteamericanos, españoles en sus aguas. Bueno, eso es una vista de una fotografía antigua del año 26, en la cual al lado del hospital se veía una isla de las ratas, que es una isla que fue dragada en el año 34-35, porque teóricamente entorpecía la carrera de despegue de los hidroaviones. El puerto Mahón fue base militar durante mucho tiempo, los ingleses sobre todo construyeron un arsenal y estuvieron presentes desde el 13, pero es que luego, al ser base naval española, tuvo submarinos y tuvo hidroaviones. La aeronáutica naval comienza en el Prat de Marcelo, pero también comienza en el puerto Mahón. Esta isla que hay al norte de la isla del Rey, Isla de las Ratas, impedía la carrera de despegue de los hidroaviones, precisamente. Bueno, veremos unas vistas de cómo entramos, cómo encontramos aquello. En septiembre del 2004, cuando un grupo de locos, haciendo caso a unas preguntas que hicieron alumnos de una escuela de arquitectura, le dijeron: ¿por qué no hacen nada ustedes aquí? Usted es militar, ustedes son de Mahón, ¿cómo permiten que eso esté así? Así encontramos la llegada a la isla, en la que nos detuvimos prácticamente 2 meses, porque aquello era una especie de selva. Plantas invasoras se habían unido entre ellas, había ratas, había basuras. Bueno, pues así encontramos la isla cuando, por iniciativa de un grupo de alumnos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, querían visitar la isla para saber un poco cómo, no sé, alguno de ellos quiso hacer una tesis de fin de carrera, etc. Nos encontramos entonces con una selva en la cual unidas estaban plantas invasoras, restos de basura y un montón de restos de ocupas que para mí fueron más salvajes que otra cosa, así que no tengo nada en contra de, incluso de los que robaron vigas o de los que robaron tejas. Tengo muy en contra de los que tiraron animales vivos a las cisternas, basuras a las cisternas, etcétera, quemaban puertas, quemaran marcos de puertas y de ventanas, etcétera. Otra vista de cómo encontramos aquello, ya verán que no hay ninguna puerta y ninguna ventana, ninguna puerta y ninguna ventana, es decir, para nosotros fue... guardamos una ventana durante un tiempo porque teníamos la ventana porque no había otra. Y el destrozo que se hizo durante 40 años en que la isla fue entregada por el Ministerio del Ejército de entonces al Ayuntamiento de Mahón, 40 años de desidia, crean responsabilidades.
Yo siempre digo que cuando haya mutaciones de maniales de ese tipo, o ventas de ese tipo, las administraciones tienen la obligación de velar que por lo menos una mínima vigilancia, o por lo menos las gentes que vivían allí, barqueros, enfermeros, etcétera, vigilen, se queden, las disfruten incluso en verano. Pero abandonarlas del todo para que entre la desidia y el robo, etcétera, es muy complejo. Bueno, yo he hablado antes de Selva, ciertamente yo acababa de llegar entonces de Nicaragua, tenía herramientas de esas de Selva, y al grito de muchas veces de Nicaragua nos metimos a abrir cañaverales, a abrir cosas, porque aquello parecía, se asemejaba muchísimo a las selvas de Centroamérica. Bueno, y aquí ya veremos unas imágenes de cómo voluntarios, gente además, una generación de gente mayor, muy responsable, con un sentido muy claro de lo que estamos haciendo, empezaron a trabajar. Estamos hablando del año 2004-2005. Se había cerrado el hospital militar en 1964, y que estamos a los del borde de los 40 años de cierre del hospital. Más destrozos, bueno, pronto entraremos ya en recuperaciones, es decir, que los videntes no se asusten, porque no todo es malo de lo que hemos hecho. Bueno, esta misma cuesta que hemos visto antes, ya prácticamente recuperada, el embaldosado o las piedras que hay en el suelo son piedras lejanas de una cantera de que está en el mar, de los Freus, y bueno, y poco a poco fuimos recuperando. Aquí tenemos la mano de obra de un guardia civil retirado, Manolo Cano, que mimaba cada piedra y cada piedra la colocaba en su sitio y ha resistido prácticamente hasta ahora. Dejamos un pasillo en el centro porque preveíamos trabajos con máquinas, las hemos triturado un poco, pero en estos momentos hoy también están recuperadas. Bueno, y eso es el aspecto que ya tuvo el mismo muelle que vieron ustedes en 2021, es decir, que a los 7 años ya teníamos parte del muelle terminada del muelle histórico que hubo allí. Ya teníamos las casas más o menos pintadas, ventanas puestas. En aquel momento estábamos ya a punto, si no me equivoco, de poner el cable eléctrico. Habíamos recuperado las ventanas, las fachadas y sobre todo el muelle. El muelle ha sido para nosotros vital, porque claro, piensa, estamos en una isla y todo llega por mar. En el momento que ha habido obras intensas, como hemos tenido hace poco, bueno, el contar con ese muelle ha sido fundamental. Bueno, otro aspecto también de la parte, iremos pasando cómo estaba y cómo está a lo largo de... Aquí veis claramente lo que era el patio central. El patio central formado por son 20 habitáculos, 20 plantas formando en forma de U, de un hospital que los ingleses construyen mirando al sol, vuelvo a decir soleado, muy cerca de la tramontana que domina el puerto, viento norte, que era bueno para, según ellos, para llevarse las miasmas, porque hablamos de un hospital, y con calefacción en todas las habitaciones. Cada una de planta baja como de primer piso, todas tienen chimeneas de leña, pero quiero decir que hay calefacción. Pero fijaros cómo la selva había invadido el patio, ahora veréis otras vistas, cómo conseguimos, porque debajo de esas matas hay 3 cisternas que recogían agua. El agua, por supuesto, en el hospital era vital, y ellos se habían preocupado muy bien de la recogida de pluviales casi al 100%. Bueno, otro aspecto selvático, esas matas tapan la cisterna central, las 3 cisternas del patio se comunican entre ellas. Ahora veréis un poco cómo las fuimos salvando. Bueno, más aspectos de selva. Aquí nos hicimos buenos brazos porque todo eso prácticamente lo talamos a mano, porque muchas veces no sabíamos tras un árbol lo que aparecía, si había piedras buenas o malas. Y así nos hicimos fuertes. Más voluntarios trabajando. Las fotos es antigua porque yo ahora que reconozco a mis buenos amigos, aquí está el doctor Olives con una cazadora sueca apoyado en un contrafuerte. Y bueno, en estos momentos ya es un médico que quiere jubilarse. Pero bueno, todos hemos aumentado años en esos 20 años y nos hemos vuelto, no 20, mentiría. Del 2004 al 21 son 16, 17 años que íbamos trabajando allí. Más aspectos del lavado de cara que teníamos que hacer. Era muy difícil, había árboles muy resistentes como higueras. Bueno, ya estamos aquí dotados de carretillas que nos dio el ayuntamiento, porque debo decir, y a veces los políticos es importante, que el primer alcalde con el que hablamos y le dimos la idea de recuperar la isla
en lugar de echarnos de su despacho y de hablar de seguridad y que no podíamos adentrar en territorio que era municipal, nos ayudó. Y en lo posible de aquellos años recibimos bastante ayuda municipal, que no hemos perdido, la verdad, hasta ahora, aunque no sea tan intensa, pero dijo claramente y ordenó que se nos diese material de limpieza y de desbroce como aspecto positivo que él tenía para empezar a funcionar. Cosa que muchas veces no valoramos, pero muchas veces una palabra política tiene mucha importancia para estimular voluntariado, para iniciar con ilusión ciertas cosas. Bueno, ya entramos en los destrozos de dentro, los tabiques se tiraban a patadas, las pintadas eran contra Dios, contra la iglesia, contra las religiosas, contra todo lo que podía significar lo que hubo durante un tiempo como hospital militar. Hospital militar con 250 años de historia, francés, tres veces inglés, español, base norteamericana, básico también para la expansión de Francia a Argelia en 1830, así que con una historia médica impresionante. Otra vista también de cómo estaba la fachada principal. Enseguida enseñaremos ya vistas mejores. Restos aún de vegetación. Una visión global del hospital. Yo ya he dicho ya antes que tenía esa forma de U. Y esa V que da en el centro señala prácticamente las tres cisternas que hay en el patio, que son las que alimentaban de agua. Una torre barroca en el centro. Y esa torre formando eje con la cisterna central y con un pozo al que la leyenda sitúa, la llaman Alfonso, sitúan en Alfonso III, el rey cristiano que conquistó la isla en 1287 a los sarracenos y que da el nombre a la isla, porque la isla procede, la isla de Reyes, porque aquí desembarcó Alfonso III en un 6 de enero en medio de tormenta y dicen que con su espada ordenó abrir un pozo para que bebiesen sus tripulaciones. Bueno, el pozo tiene veintitantos metros, así que la espada no creo que llegase. Pero entra en la leyenda. Y vuelvo a decir, forma parte del eje, el pozo, la cisterna central, la torre barroca. Bueno, la fotografía histórica de primeros voluntarios mezclados. Es interesante ver que aquí ya hay tantos ingleses casi como españoles. Es curioso que desde el principio los ingleses sintiesen que recuperación de aquel hospital que habían construido ellos era formaba parte de su propia historia y se comprometieron con nosotros. Y de facto el gobierno inglés nos dio una vez 35.000 libras esterlinas, que agradecimos mucho, como detalle, por contribuir a salvaguardar un monumento inglés de comienzos del siglo XVIII. Y mantenemos con Inglaterra o con la colonia inglesa con nosotros muy buena comunicación. Siempre más decimos que un mínimo tanto por ciento del turismo inglés que viene a Menorca contribuimos algo. Porque se sienten entre nosotros, se sienten aquello un poco como suyo. Y bueno, en la Junta de Patronos tenemos ingleses, nos condecoraron hace poco con la Orden del Imperio Británico, detalle también no valorable en dinero, pero sí valorable como título moral, en una palabra. Foto muy significativa, buena colonia española, buena colonia inglesa. Bueno, aquí tenemos el mayor socavón de la isla. Se había desaparecido un edificio que hacía las veces de contrafuerte, porque hablamos de un hospital hecho sin cimentación, 1.700 pocos, sin cimentación, y entonces cuando un edificio desaparecía y no hacía de contrafuerte, los arcos de medio punto son resistentes y están bien fijados, pero son muy débiles en cuanto no tienen, son como piezas de ajedrez. Esto llamamos nosotros la bóveda 16. Aquí nos ayudó el gobierno balear. El presidente entonces era Jaume Matas. Vino un día, vio aquello y nos ayudó. Porque además esto era peligroso porque iba arrastrando las otras bóvedas. Bueno, aquí ya lo tenemos reconstruyendo. Ya. Aquí tuvimos que rehacer contrafuertes para cinchar el edificio. Bueno, aquí nos ayudó una empresa, así que no todo el trabajo hemos podido hacerlo nosotros, porque había trabajos muy especializados, especialmente los de reconstruir bóvedas y especialmente los de levantar contrafuertes desde las alturas. Hemos tenido una muy buena colaboración con empresas muy amigas que se han valido de nosotros como apoyos auxiliares. Nos encargamos de subir las tejas los domingos y de subir las piezas. Y luego tuvimos también aquel entonces una buena ayuda del SOI, un servicio de ocupacional de las Baleares que daba trabajo a gente que estaba en el paro. Y tuvimos una veintena de hombres con los que tenemos muy buen contacto actualmente que también nos ayudaron muchísimo.
bueno, más vista del andamio, es la parte de obra más delicada que hemos ejecutado. Bueno, y ya va tomando forma, esto es un pasillo debajo de cuatro arbotantes, ya no hay vegetación, aunque quedan algunas raíces puestas, pero ya vamos adelantando un poco a lo que llegaríamos al final. Aquí siguen restos de árboles, restos, eso estamos en la zona de la capilla anglicana, que tuvimos que reproducir prácticamente al 100%. Fíjense que las vigas han desaparecido en la parte alta, están los enclaves de las vigas, y bueno, y esos dos voluntarios están asomándose a las paredes para ver cómo poder entrar y cómo poder fijar. Habían robado, repito, todas las vigas posibles. Otra vista del patio, ya sin vegetación, pero aún con heridas muy fuertes. En primer plano ven aquí cómo la arcada esta, que luego nos pagó la caja, esta arcada era peligrosísima porque iba abriendo todas las demás arcadas que estaban a su alrededor. Este corredor, si lo viesen ahora, no lo conocerían, no podíamos pasar ni por debajo, así que pocas vigas se quedaban, caían escombros, caían tejas, estaban llenas de palomos, y pasar por esas balustradas no dejaba de tener su pequeño riesgo. Y la primera vez que subió un aparejador al primer piso, prácticamente lo rescatamos con una pierna a un lado y otra pierna al otro de la viga. Y tenemos unas fotos muy curiosas porque le estamos poniendo mercromina en las ingles y en los muslos, porque se había rozado, y él ha vuelto pocas veces más. Yo creo que es a consecuencia del susto que se dio aquel día. Bueno, ya vamos viendo un poco cómo vamos rescatando y pronto veremos ya todo con su luz. Así va quedando ya ahora todas las vigas repuestas. Es una balustrada muy bonita. Tiene 16, 20 bóvedas, 4, 4 y 12, pero muy, muy, que nos faltan en las fachadas, pero ya que permiten que expongamos en estos momentos material médico en recuerdo de aquel hospital que fue, en que tres secciones son más que importantes, como son la medicina, la cirugía y la farmacia. Esto es el pasillo del primer piso, también hoy en día totalmente restaurado. Se ven los boquetes que producían y el miedo que daba pisar mal una de las partes se quedaban enteras. Aquí en Profe empezamos a apuntalar, empezamos a ayudar. En el proceso del PowerPoint se va viendo, intentamos poner un poco lo que representó. A veces decimos que dentro de 10 años o 15 años lo verán todo restaurado y dirán, qué bueno los ingleses que nos dejaron un hospital perfectamente, perfectamente recuperado. El hospital estaba muy, muy dañado. Bueno, así es, la misma vista anterior, ya con baldosas puestas, todo reforzado. Si viesen las baldosas, verían que cada grupo de metros cuadrados hay el nombre de una persona, una entidad que nos ayudó a pagar. Bueno, todas las demás puertas, todos los demás bancos de iglesias, todos tienen nombre y apellidos. Ha sido el factor importante de aportaciones de voluntarios que han ido sufragando poco a poco, gota a gota, estas cosas. Aquí está Mare Nostrum, está la empresa de mármoles que nos pagó las teselas de la Basílica María Cristiana, de que cada una tiene su pequeña historia, pero sobre todo su nombre y una persona detrás de ellos. La balustrada ya en la actualidad. Estamos a la derecha de la imagen que ven, no está terminada el ala sur, que la estamos ahora ya arreglando con ayudas del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. La ayuda nos ha costado un poco que nos llegase, pero es vital, porque con ella habremos terminado el total del edificio cinchado. Faltará lo que llamamos nosotros maquillar, faltará después arreglar paredes y otras cosas, pero por lo menos el edificio estará sostenido. Esta es la central que ven ustedes, sale de aportación de Fundatur. Es una fundación que gestionó la venta del yate del rey Juan Carlos. Y los fondos que habían impuesto los empresarios para comprar el yate a Juan Carlos revirtieron a empresarios de Baleares. Cuando nosotros conseguimos rescatar 400.000 euros de esa venta que invertimos directamente en esta ala principal. Bueno, una vista también de los arbotantes, que son los únicos que hay en Menorca en obra civil. Son muy curiosos y los restauramos gracias a la visita de la señora Marc. Vino un domingo y me dijo, ¿qué queréis que os pueda ayudar? Y para nosotros los arbotantes es una función importante porque, vuelvo a decir, son los únicos que hay en Menorca en obras civiles. Aquí se ven aún sucios, pero luego lo ven cómo lucen perfectamente. Esos son ellos.
de una muy bonitos con escalera por debajo de ellos que ascienden. Y así han quedado. Bueno, como curiosidad y como vamos, no vamos mal de tiempo, los arbotantes son siete. Tan simétricos el hospital y los ingenieros de entonces eran tan perfectos que creímos que había parejas o ocho o seis. Incluso en algunos informes iniciales hablamos a veces de ocho y a veces de seis. Bueno, resulta que como ellos se tenían que acomodar al terreno, porque el terreno no era horizontal todo, y tuvieron que construir sobre él un hospital sin cimentación, cuando hizo falta, porque el terreno no les obligaba, pusieron cuatro arbotantes, y cuando no hace menos falta en el otro lateral, pusieron tres. Los tenemos actualmente vivos y coleantes, piezas muy bonitas, dentro de lo sencillo de la arquitectura, porque la arquitectura hecha con materiales de la isla, con la pieza de marés, el mismo marés del barrio parisino, es una sencillez enorme, apoyada en columnas, contrafuertes y arbotantes y arcos, punto. Bueno, es otro párrafo del ala sur. Aquí cuando restauramos, esta es la que estamos en este momento trabajando con el 1,5% centro cultural, y tiene esa especie de añadido, esa escalera exterior, creo que se hizo porque en este tramo se ubicaron las religiosas, las Hijas de la Caridad. Las Hijas de la Caridad han sido en la Isla del Rey más que importantes, porque les ha tocado tragos amargos de accidentes muy fuertes. Los de Roma en 1943 se dejaron 26 muertos. El accidente de una batería de Costa Menorca les dejó otros tantos. Las monjas han sido, por los testimonios que hemos encontrado, factor importante de cuidado de los enfermos. Y lo dice, ya lo preveía una orden ministerial sabia, que cuando dijo que manos femeninas de orden religiosas sean destinadas a hospitales militares, dado que el soldado lejos de su familia, de sus madres y sus hermanas, le falta esa atención. La sensibilidad de que firmó que hizo aquella orden ministerial es para descubrirse. Y ellas tenían su refugio aquí y les pusieron esa escalera exterior para acceder a su casa. Esta misma escalera ya saneada, ya restaurada. Bueno, es otra vez volvemos a los arcos destrozados del patio. Ese fue un arco que nos sufragó el Ayuntamiento de Mahón. Nos preocupa muchísimo y eso ya la fase que estamos construyéndolo y cómo se iba reponiendo. Así van quedando ya los arcos bien terminados. Se encuentra marés de mucha calidad en Menorca en estos momentos. No todo el marés que se utilizó entonces era de la misma calidad. Actualmente son las canteras de Ciudadela, Salor, las que nos proporcionan las piezas que recomponemos. Más andamios, estamos ahora en los contrafuertes de la parte posterior. Asoma por ahí arriba la torre, de la que luego, cuando hablemos de la construcción, hablaremos un poco de ella. Las cisternas fueron para nosotros vitales, porque necesitábamos agua. No habíamos aún pasado una tubería que luego nos ayudó a hacer obras. El agua del pozo estaba muy contaminada, muy salinizada, bueno, y quisimos recomponerlas esas. Curiosamente, los que reponen esta cisterna aquí arriba son dos antenistas de televisión, así que no eran expertos en hacer. Y tardaron en hacer su cisterna no sé cuánto tiempo. Aguantaba muchas, muchas bromas. Bueno, las cisternas funcionaron, están en estos momentos en pleno rendimiento, recogen aguas de pluviales, están llenas, sirven para jardines. Bueno, tres joyas plantadas ahí en medio. Bueno, pero observa a los antenistas cómo va quedando su obra. Ni ellos se creían cómo lo iban terminando, pues la consiguieron. Muchas piezas estaban en el fondo de la cisterna, porque los bárbaros habían tirado a patadas las piezas que habían encontrado en medio. Aquí se ve la evolución de cómo va creciendo. Son cisternas de mucha capacidad. No quisiera equivocarme, pero ahí son de cerca de 400 toneladas. Y que agua el hospital las proporcionaba, la tenía bien asegurada. Bueno, estamos en la fachada sur, esa es la que estamos ahora iniciando. Perdón, estamos dentro del patio interior. Esto es la casa del director, perdón. Esto es la casa del director, que ahora verán también que está restaurada. El director estaba obligado a vivir en el hospital. Vivía el director, un médico de guardia o cirujano, las religiosas, y luego un conserje, unos barqueros. Y que la isla tenía propia vida interna, habitada. Tenemos fotos de los conserjes con sus mujeres, con sus niños, los barqueros con sus mujeres, con sus niños, que son unas fotos impresionantes. Pero el conserje tenía una buena casa al comienzo y los barqueros pensaban que tenían que estar de servicio prácticamente 24 horas,
porque cuando llegaba por enfermo veía que ir al puerto, al muelle de enfrente, a Fontanillas, a buscarle. Bueno, las cisternas van tomando cuerpo, como ven. Lo tomas con paciencia, sigue Teresa. Vale, poco a poco también, ya sabemos escenas de cómo vamos recuperando. Ella está esa terminada, ya ven, dos cisternas, las tres cisternas ya levantadas y que se conectan por debajo entre ellas. Actualmente, lo que ven ahora ven, ya se ve, toda esa gente, ese espacio que queda en medio, lo recuperan los farmacéuticos plantando plantas medicinales. Hemos intentado reconstruir toda la ciencia farmacéutica del siglo XVIII y anteriores, apoyada claramente en plantas medicinales. En estos momentos el jardín está muy bien clasificado, las farmacéuticas lo miman con cuidado y tenemos varios catálogos en que explicamos claramente cada planta, para qué servía, para qué no servía, etc. Estamos ahora en tiempo, esos días, del corte de la manzanilla. La manzanilla es muy característica de esa zona norte de Menorca, y cortamos la manzanilla, la comercializamos lo posible, y a veces los farmacéuticos, con un pequeño alambique que tenemos en servicio, destilan plantas y huele bien. Y que hay momentos en que entra uno en la botica y huele aquello a espíritu antiguo y a botica, a rebotica, como decimos nosotros. Bueno, antes les hablaba que yo en la cuesta que un guardia civil había levantado con adoquines y con paciencia. Bueno, aquí le tiene. Es un hombre con una personalidad enorme, minucioso en el trabajo, pero que utilizaba herramientas propias, todas marcadas con su nombre. Y como alguien se atreviese a tocar su carretilla, su cesta, su maceta o su almohadilla, ya sabía con quién se le veía. Nuestro recuerdo siempre a esta gente entrañable. Bueno, esto es la casa capellán. Ah, perdón, el capellán también estaba obligado a vivir en la isla y tenía una pequeña casa, que es esta, con un jardín al lado. Jardín que le servía un poco de huerto para algunas verduras y para gallinas, porque subsistía. La encontramos también en ese estado. En este momento la Casa Capellán es un edificio muy bien conservado. Es la sede de la fundación, ahí lo tienen. Bueno, ya plantamos algún árbol, tenemos este pensamiento muy bien reconstruida y bueno, y forma parte ya del legado histórico de la fundación sobre la Isla del Rey. Bueno, los domingos, cuando no había pandemia, terminamos la jornada siempre haciendo un pequeño desayuno entre todos, por aportaciones de ellos y por el trabajo de algunos voluntarios. Y era un momento entrañable porque nos permitía reconocernos, mezclar voluntarios con visitantes, ahí lo tengo. Y fíjense que detrás, en ese jardín que hablé antes yo de la Casa Capellán, nuestros ingleses han construido un jardín inglés. Ya nos asustaron cuando empezaron a podar las matas y la higuera y decimos, ¿qué van a hacer? Pero es un bellísimo jardín en estos momentos, muy, muy laberíntico, pero que han pasado de ser una zona que era perdida, sucia, que era un estercolero en cierto sentido, para ser un jardín muy, muy interesante. Tiene una fuente de agua en el centro, huele, siempre suena un agua corriente por dentro de ella, una de esas pequeñas joyas de las que nos aportan los voluntarios, en este caso ingleses también. La casa del director también la encontramos así. Casa del director es un edificio aislado del hospital, pero también de construcción inglesa, que de muy buen porte, planta baja y primer piso, y fíjense que encontramos que se habían llevado todas las vigas que separaban planta baja y primer piso enteras. Y no solamente robaban las vigas, sino para llevárselas enteras, escarbaban en la pared, rompiendo jambas y rompiendo puertas. Nos costó después meter una cintura de hormigón armado a ese edificio, tanto que lo que teníamos para todo el presupuesto. Pero preferimos muchas veces tardar en hacer las cosas y hacerlas bien. Pero ese edificio actualmente es básico para la fundación y muchas veces hemos pensado que puede ser un edificio, un pabellón de Estado, que puede ser una cosa que esté llamada a cubrir otras necesidades de futuro que siempre nos tenemos apuntados. Bueno, aquí están todos los voluntarios poniendo el piso de madera. Nos dirigía Jaime Roca, un buen artesano de Cataluña, es un buen decorador. Y bueno, y entre cuatro voluntarios, un martillo y cuatro clavos, consiguieron reponer el piso. Aquí, esto es la misma sala. La sala que he visto antes destrozada, hemos recuperado muebles de la época, unos de ellos incluso del doctor Bustamante, que fue director del hospital y que por casualidad la familia tenía guardado en un garaje y nos lo concedió. Y bueno, intentamos ya darle el sabor a cada habitación de lo que pudo ser en su momento y lo que podía contener. Esta es la fachada actual, la misma que he visto antes. Pusimos el color característico de edificios singulares de Menorca.
que se encuentran en San Antonio, o se encuentran en la casa del almirante Collingwood, y mezclan tres colores que son característicos: el blanco de la cal, por supuesto, el rojo humangra, el rojo almagro, que característico también de otras regiones en España, y que también servía para proteger la piedra marés, y el verde de las maderas, que es el verde cardenillo. Curiosamente, el cardenillo salía de la limpieza de fondos de los barcos que iban ya forrados a su obra viva con cobre. El cobre daba ese cardenillo, ese color característico verde que tiene la Estatua de la Libertad, y del cardenillo mezclado con aceite de linaza proporciona un protector de la madera, que en Menorca se usa mucho, que es el verdaram, verde de cobre, o verde carro, o verde menorquín. Bueno, la misma casa del director vista a otro sitio, el aspecto ya no tiene nada que ver con aquel. Bueno, y aquí tienes unas vistas de la sala de conferencias, porque al visitante lo recibimos por la mañana, le pasamos un PowerPoint como este, o tenemos también un vídeo hecho, y les damos la bienvenida y aquí recogemos gente. Y también aquí lo utilizamos para pequeños congresos, reuniones médicas, reuniones farmacéuticas, que nos piden muchas veces utilizar las instalaciones como cuartel antiguo, como hospital antiguo para ellos, y se encuentran bien entre nosotros. Tenemos ya anunciada para este mes una de alergólogos, perdón, para octubre, y seguramente, pasada la pandemia, volverán colegios de médicos a reunirse entre nosotros. La biblioteca, lo mismo, tuvimos ya que reponer las vigas de ese local, y hemos dado importancia porque la biblioteca, pasa la Teresa, la biblioteca para nosotros ha sido fundamental por recoger libros de medicina, y especialmente libros referidos a vida hospitalaria y sobre todo ingleses. Tenemos pequeñas joyas, y no voy a enumerarlas porque son 6.000 y pico libros, pero el trabajo de nuestra gente ha permitido que en estos momentos, con una llamada, llamar solamente Clejor, llamar gripe española, cualquier cosa, ellos te proporcionan inmediatamente la cantidad de los libros que hacen referencia a las palabras gripe española, Clejor, etcétera, etcétera. El trabajo de la gente que tenemos en la biblioteca es impagable, porque es minucioso, se lo llevan a casa, es pacienzudo, pero es un servicio que podemos prestar a la ciudadanía. El domingo pasado, de hecho, tuvimos una traumatóloga, doctora del Hospital Mateu Orfila de Mahón, que prepara tesis doctoral, y la metimos en la biblioteca y la ayudamos en todo lo posible. No me pregunten cuántos libros había en la isla, porque no había ninguno. La isla se había quemado todo, he dicho antes, en puertos, ventanas, marcos, etcétera. Todos son donaciones particulares. Bueno, la farmacia es una de las cosas de las que estamos más orgullosos, porque además el equipo de farmacéuticas que tenemos es irrepetible también, ¿no? Farmacéuticos, algunos se nos han ido por Madrid, pero también de la farmacia han hecho ellos un trabajo enorme. Sigue. Bueno, tuvimos que recuperar la tarima porque la habían quemado, pero una vez pasado dentro, la farmacia es esto. Bueno, esta es la farmacia, vamos a llamarla, de los siglos XIX-XX, que es química, y tenemos aportaciones también de farmacias que se han ido cerrando, incluso algunas en Mallorca, en Sineu, y los materiales que tenemos son muy buenos. Pero cada vez ellos controlan otra vista de la farmacia, controlan lo que llaman la botica, que es la que he hablado yo antes, que se alimentaba solamente de plantas medicinales. Esto es la farmacia que vino en Sineu. Detalle que valoramos muchísimo. Se cierra una farmacia histórica en Mallorca, en Sineu, y la familia, que ya va a montar en Palma otra farmacia mucho más moderna, propone que todo lo que tienen nos lo manden. Bueno, lo que nos llegó no lo podíamos imaginar. No es una farmacia de pastillas, son tarros con polvos, con fórmulas magistrales. Los de farmacéutico de Sineu, los trabajos los hacían sobre todo sobre unos tarros enormes de polvos. Para. Es una preciosidad. La tenemos intacta tal como nos la dieron. Esto es la rebotica de la que he hablado antes. Esto es una especie de sótanos que encontramos también semiderruidos y fuimos poco a poco restaurándolos. Aquí hemos ubicado nosotros la parte de farmacia que es del siglo XVIII, y esa es. Porque tuvimos la suerte de conseguir o de encontrar en la Complutense y luego en la biblioteca pública de Mahón un formulario que se llama cirúrgico, en el cual el director del hospital, Rodríguez Caramazana, le ordenaba a su boticario mayor, don Juan Clarós, que tenía que tener dentro de la farmacia un montón de materiales. Los farmacéuticos ahora con mimo están recuperando todos esos materiales, que son, nosotros cuando lo enseñamos, es el preámbulo, es el preludio de las farmacias modernas, lo que ya se encontraba entonces. Llama la atención que las medidas en que los españoles dan para esa farmacia, muchas medidas están hechas aún con libras inglesas, con medias onzas,
aún domina la tradición inglesa de muchas pesas y medidas que quedan en Menorca. Parte más de la botica, ellos secan plantas, ellos tienen todos eso, otra vista muy, muy bonita. Otra vista. Aquí es donde destilamos de vez en cuando plantas y huele muy bien. A mí me encanta entrar aquí, primero porque es fresca y segundo por los olores que quedan siempre de plantas medicinales. O la capilla. La capilla fue el elemento quizá más destrozado y más insultado. Los ocupas tenían una especial predilección por hablar de las religiosas, por insultarlas, por insultar a Dios, por insultar tal. Por supuesto, la cruz había desaparecido, la corona había desaparecido, el santo, que es San Carlos Borromeo, había desaparecido tal. No tuvimos más remedio que pintarla porque no podíamos recuperar las bóvedas rascándolas. Aquí ven las pintadas, así es, eso es ella. Altar barroco, Miguel Barceló estuvo por aquí una temporada y me dijo, no lo toquéis, es bonito, su belleza está precisamente en que esté así, no lo restaures, no lo toques. Bueno, así lo conservamos. El santo, San Carlos Borromeo, se debe a que la primera capilla que hubo en el hospital fue capilla anglicana, lógicamente, bajo la vocación de San Jorge, y cuando España conquista la isla, los ingleses, en 1782, Pascua Militar, la vocación que pone la capilla el rey Carlos III es San Carlos Borromeo, su patrón, que se hacía mucho de eso antes. Otras vistas de la capilla, ya reformada con estas vistas, y está reformada a mejor en otras vistas que podría ver más adelante. Sigue, Teresa. Bueno, para las ventanas tenemos una voluntaria que trabaja las vidrieras emplomadas de maravilla. Así que tampoco era profesional, pero aprendió con unas muestras y nos ha hecho decir que también que la madera de hinoco nos la regala el gremio de carpinteros. Cada cosa que estamos pasando tiene nombres y apellidos de donantes, de gente que nos ha apoyado, que en este momento la vista que tiene la capilla es esta, mucho más bonita. Bueno, la sacristía también la cuidamos, tal como la teníamos. La verdad es que aquí había una especie de apartamento en que parecía que el cura de vez en cuando, otro cura debía dormir, pero la mantenemos igual. Esto es la capilla de las monjas. Antes les hablaba que las religiosas tenían su propia capilla en el primer piso, aquella que ascendía por la escalera exterior. Hemos recuperado también la pequeña capilla que las propias religiosas tenían. Y guardamos dentro de ellas una serie de fotografías y una serie de recuerdos, especialmente de cartas que soldados o marineros escribían a la religiosa con nombre y apellido. Sor Rosa, por ejemplo, fue una monja queridísima por los marineros italianos quemados que llegaron a Menorca en septiembre del 43 y que dejaron 26 compañeros enterrados entre nosotros. Las bóvedas de planta baja, ¿cómo estaban? ¿Cómo hemos ido recuperándolas? Bueno, una sala que tenemos de maquetas. Bueno, cada sala tiene su propia significación y no puedo detenerme en todas ellas en estos momentos porque andamos a 5 minutos casi al final. ¿Cómo hemos ido restaurando cada una de ellas? Bueno, aquí hemos reproducido un dormitorio. Si el hospital tenía 1.200 camas, está claro que tenían que dormir 20, 30 en cada una de las salas porque si no, no cabían. Aquí encontramos aún colchonetas militares antiguas. Encontramos banquetas también militares antiguas. Bueno, y es una sala muy visitada. Fíjense la cantidad de orinales que hay. No había tantos en aquel momento. Y cuando los colegios nos visitan, dicen, ¿por qué tanto orinal? Porque tenemos donaciones. Si viene gente un domingo, todo el que encuentra en su casa un orinal viejo o una lavativa vieja, se cree obligado a entregárnoslo a nosotros como recuerdo. Ah, lo aceptamos perfectamente. Así van quedando cada sala. Aquí a la derecha ven una chimenea, porque en todas ellas verán que hay chimenea de leña. De leña para dar calor a la sala. Bueno, los voluntarios hacen de todo. No me gusta demasiado a mí que salgan fregando, pero como realmente hay que fregar algún día, son dos ingleses también. Bueno, la sala Rayos X, de la que somos buenos restauradores. Y esto que nos faltan dos aparatos de Rayos X que nos acaban de llegar de Pondinga, de un seminario nuevo. De 1900 y pico, de 1900 pocos. Dos pequeñas joyas que además vienen con el propio aparato que reproducía la electricidad que suministraba rayos X. Bueno, otra sala está dedicada a oftalmología, a dentistas, a los dentistas, otra sala dedicada a cirugía. Bueno, esto ya lo dejo para que cuando visite Menorca vengan a verlos. Aquí este aparato de rayos X último es un Philips de los años 30.
en perfectas condiciones. Bueno, mesas de quirófano también antiguas, esa es una, ya es hidráulica, a pesar de que nos dicen que nunca funcionó porque quería ser tanto multiuso quirófano que no sirvió prácticamente para nada. Todo eso hemos ido restaurándolo, buscándolo. Viene de mano de médicos que nos delegan lo que tienen, lo asumimos en depósito. Somos ligeros de equipaje y no queremos demasiadas propiedades y dejamos que el que nos entregue algo nos lo deje en depósito. Pero bueno, siempre ponemos la foto del familiar que nos lo da, otras vistas. Bien, como esto es la sala de autopsias. Esta sí fue la colocamos donde estaba la propia sala de autopsias. La preside un cartel que está sobre mármol, que lo pone al principio de cómo los muertos nos enseñan a curar a los vivos. Y se destaca sobre todo porque tenía una entrada de aguas muy especial y porque tenía unos desagües también muy específicos inmediatos al puerto Mao. Cuando a los muertos los hacían la disección o la autopsia, las vísceras podían irse tranquilamente al puerto Mao. De los médicos ingleses de entonces, especialmente un tal George Cleghorn, no le llamaban autopsias, le llamaban disecciones. Pero reconoce que en los 13 años que estuvo en Menorca hizo más de 1000. Y que el hombre se le moría un alemán, un inglés, un indígena, y lo abría en canal y analizaba las causas de aquella muerte. Y las plasmó en un libro que fue el libro de educación, de enseñanza en Facultad de Medicina de Inglaterra. Porque era honesto, cuando se equivocaba en diagnóstico, prevenía a los médicos que le seguían. Cuidado que con un diagnóstico de fiebre amarilla, este hombre lo que tenía era otra cosa. Cleghorn también fue una parte de nuestra vida. Esto es una mesa de disecciones. Otras vistas también de la sala, con esas poleas ponían al muerto en las bañeras donde lo lavaban con agua o con formol, según le interesaba. Y toda esa cultura hemos intentado, bueno, y aquí queda quizá el detalle más emotivo, porque es inmediato, que la sala dedicada al corazón de Roma. En Roma, en plena Segunda Guerra Mundial, yo pasando las vistas y mientras yo lo explico, llega en septiembre del 43, cuando Italia ha cambiado de bando. Italia comienza la Guerra Mundial al lado del Eje y el 43, Badoglio, cambia de bando. La aviación alemana desde Marsella hunden al buque insignia de la escuadra italiana, el Roma, en las bocas de Bonifacio, sobre la isla Magdalena. El Roma llevaba 2000 y pico de marineros a bordo, aparte del almirante de la flota. Bueno, ¿y a qué puerto neutral acuden aquellos quemados y heridos de Roma buscando socorro? Al puerto Mahón. Cuando he empezado el puente, he hablado de que la posición privilegiada que tenía orientado hacia el este y en el centro del seno que forman Marsella y Argel, el norte al sur, y las islas italianas y el Levante español, llegaron a Puerto Mahón. De ellos, cerca de 400 fueron atendidos por monjas y por el capitán cirujano, San Paul, y bueno, se curaron prácticamente todos, menos 26 que quedaron entre nosotros. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo también del trabajo y es muy interesante. En la isla, además de todo, hay una basílica paleocristiana. La basílica paleocristiana está muy protegida por una parte, pero parte de los mosaicos se llevaron al Museo Provincial de Palma en un tiempo y luego otros están en el Museo de Menorca. El resto está tapado. Como no podíamos explicarla, decidimos reproducirla. Encontramos la ayuda de un marmolista que nos hizo teselas de cuatro colores, pero sobre todo encontramos la ayuda del Ministerio de Interior, Dirección General de Prisiones. Estas reproducciones están hechas en la cárcel de Menorca, en el Centro Penitenciario de Menorca. Yo siempre digo lo mismo, a veces tiene más valor el hecho de que presos o gente arrestada voluntaria nos hagan trabajos voluntarios a nosotros, muchas veces que la propia calidad que pueda tener un mosaico que lo encontramos en el norte de África, en el Levante español, etc. Ese detalle de llevarnos bien con el interior también nos permite absorber mano de obra de gente que redime penas por el trabajo. Trabaja un día con nosotros por tres de condena. Tiene un factor, tiene un valor social importante ante la familia, ante los hijos, y son penas que nosotros normalmente no evaluamos, porque también no son penas graves tampoco. Eso es la basílica de lo que es de ruinas. Esto es el emplazamiento en vista de pájaro de la basílica, que está en la misma entrada del puerto Mahón. Otra vista del puerto, pero en este caso lo que adelantamos aquí delante es el lazareto. La isla de Rey queda un poco al final. Bueno, esto es una nave de cómo nos quedan ya las del primer piso, cómo nos quedan saneadas. Pintamos de rojo las vigas porque la madera que venía de Inglaterra, venía de Noruega, ya venía protegida por este color, que lo encontramos en arsenales, en Portsmouth o en Ferrol. Y dentro de esa sala, y aquí reproducimos una sala
dedicada a los maestros de Ribera. Esto lo lleva un italiano que es una persona irrepetible. Pedimos barcos destrozados y él va recomponiendo pieza a pieza, nombre a nombre, todo lo que pone. Aquí tiene el taller que tenía, aquí le llaman Maestro Dasha, que es un maestro de Ribera. Bueno, y cuando explica lo que está haciendo y cómo recompone barcas, bueno, es una parte de esa cultura metida adentro que, de voluntariado, que son capaces de remeter con cada cosa, con cualquier cosa. Maquetas, esto es la sala que dedicamos a los ingleses. Cada grupo, cada colectividad se encarga un poco de su decoración. Si hubiese en la mesa del fondo, verían que hay un juego de té, porque los ingleses consideraron que dentro de su cultura tenía que entrar un juego de té como importante. Bueno, lo dejamos. Si luego ven la sala francesa, verán que nos colocaron los papeles pintados. Aquí hay una sala dedicada a la migración. Menorca históricamente ha tenido fuertes correas migratorias que de gente que se ha ido fuera. Una a Córdoba, Argentina, una segunda a la Florida, San Agustín de la Florida, vía Nueva Esmirna, un puerto que estaba de paso para allá, y la tercera a Argel en el siglo XIX. La de Argel es la que en este momento mantenemos más contacto, aunque mantenemos contacto con las otras, porque Argelia, muchos pieds-noirs que vivieron en Argelia y luego pasaron hacia la metrópoli, vuelven a Menorca en estos momentos. De hecho, pasado mañana viene una diputada francesa, Madame Cajibou, especializada en la Francia ausente, en la Francia de eso, que viene a vernos y apoyarnos en muchos sentidos, porque sabe el trabajo que hacemos nosotros por respeto a los franceses. Y hay un cementerio de los franceses en el Puerto Mahón que habla de los muertos entre 1707 y 1841. Comprende cinco épocas francesas, desde la Guerra de Sucesión hasta la Guerra de Argelia. Esto es la sala de los franceses, la iglesia de San Luis como símbolo de centralidad de ellos, y se empeñaron en pintar la pared del final con un papel pintado carísimo y poner una especie de cheslón por un lado. Pero vuelvo a decir yo que el tipo de liderazgo tiene que dejar que cada grupo tenga su propia iniciativa, tenga sus propias ideas. No es cuestión tampoco de que todo vaya tan centralizado. Y tiene su encanto cuando los visiten, porque pretendemos que en hacer la interpretación en poco tiempo el visitante pueda llevarse en unos minutos la idea de todo lo que fue el Puerto de Mahón durante 20 y pico de siglos. Luis, nos quedan 10 minutos y veo que quedan todavía algunas diapositivas, lo digo por si quieres que te enseñe alguna cosa concreto. O... No, podemos ir podemos al final, ponme las dos últimas. Las dos últimas. Las cosas. Pues vamos a ver. Un poco, Teresa. Voy a ir pasando, para que se las vean, voy a ir pasándolas muy rápidas porque quedan muchas todavía. Sí, mientras tanto tienes algo que decir, sí. Sí, como ya hemos hablado de ello, lo verán enseguida. Bueno, no obstante, como has dicho, yo creo que lo que hay que hacer es ir a la isla del Rey en Mahón. Obligados a venir a Mahón para ver cómo ha quedado. Eso está bien. Sí. Eso es la torre como la reconstruimos. Yo creo que lo hemos tocado casi todo. Esto es un bordín. Perdona porque vaya rápido y siento también a la gente, pero no quiero que se deje de ver algo. Yo quiero ver que veamos la última diapositiva. Vale. No sé si pasar directamente. Es que, bueno, pasamos rápido. Veo que tenéis aquí... Otra vez ingleses. Aquí queda la capilla. Existe la capilla anglicana. Estas son las fotos como la que tengo yo de fondo. Ahí está. Esto es la isla. Centro del Puerto Mahón, ya parte reconstruida. En estos momentos diríamos también que está muy bien una galería de arte que se instala con nosotros en Hauslaubir, pero tenemos que dejar espacio para que nos pregunten. Teresa. Pues, perfecto, voy a dejar de compartir ya la pantalla y agradecerte, Luis, que perdona porque te haya interrumpido en el último momento, pero no quería que dejásemos las preguntas sin responder. Yo no tenía un control, sé que eran 170 y no me salía el número aquí para saber en cuál estaba. Claro, pero bueno, de todas formas espero, como digo, espero que la gente se haya quedado con las ganas de poder ir a visitarlo en cuanto haya ocasión. Vamos a empezar con las preguntas, por ejemplo, de Paco, que quiere saber cuál ha sido la financiación de esta restauración, porque has comentado por varias que tienes... Yo digo muchas veces que entre aportaciones en metálico y aportaciones en especie, por ejemplo, el puerto lo pagó autoridad portuaria y no entramos nosotros ni en licitación ni en el coste, pero yo entiendo que ya hemos invertido cerca de 12 millones de euros.
y, como dices, de diferentes organismos, ya sean públicos, privados, aportaciones y mucho trabajo de voluntariado, ¿no? Otra pregunta de Merced, que quiere saber si fue muy difícil gestionar el desalojo de los ocupas. No, ya no encontramos. Desaparecieron cuando, en cuanto llegamos nosotros, desaparecieron. Los tenemos localizados. Ahora son gente ya mayor, trabajan en Cruz Roja, son más sensatos de lo que eran en su momento. Pero bueno, no sé. No tengo por qué desalojar. ¿Ha habido alguno que se ha interesado por la restauración y ya ha colaborado con ella? Sí, sí. O sea Algunos que... le hemos hecho copiar 100 veces lo que pintaban las paredes sobre las religiosas. O más, uno está metido en la Cruz Roja de Alayón y es un hombre sensato en este momento. Bueno. Otra pregunta de Merced también, que quiere saber si seguís aceptando donaciones de las publicaciones relacionadas con la medicina y la farmacia. Si es así, que quiere saber cuál sería el procedimiento. A lo mejor quiere hacer alguna donación de libros. No, lo contrario, sí, siempre hablamos de recuperar el cuerpo, las piedras y el alma. Hemos editado 16 libros, la mayoría de medicina. Del libro de la isla, del libro general, hemos sacado ediciones en inglés, en francés, y en la página web, no me obliga a dejar el número, para los que nos quieran ayudar encontrarán datos suficientes para que nos quieran ayudar. Pero prefiero que nos ayuden cuando vengan a la isla in situ, y ahí les convencemos. Sí, no, pero yo entiendo que la pregunta es si ella puede donaros libros. Tenemos que analizarlo previamente, porque en este momento estamos saturados. Si son Entiendo. libros de medicina, yo diría así. Pues si nos dan libros, que muchas veces nos ha tocado ir a alguna casa para hacer un chalet, nos hemos tomado novelas de Zane Grey, no, porque en estos momentos estamos a tope. Pero en Bueno, principio sí. En cualquier caso, Mercedes, si hay mucho interés, yo creo que puedes escribirnos un correo. Conmigo, pues eso, y veríamos cómo sería el procedimiento, porque bueno, a lo mejor hay una joya entre las cosas que pueden ofrecer. Otra pregunta que tenemos es que el edificio que ocupa Hauser y Wirth también lo restauraron vos. ¿Quieres saber si también lo restauraron vosotros y si hay otros edificios para otros proyectos como la galería? No, Hauser y Wirth cogió un local que no está en el propio hospital, era un barracón que nosotros llamamos Lángara, porque albergó en un tiempo enfermos de una escuadra de 1000 cañones que fue a conquistar Toulon en 1783. Entonces ellos se habían hecho cargo de todos los gastos que representa la Galería de Arte. Lo hacen a través de nosotros, porque las licencias de obras son a la fundación y que hay cierta, vamos controlados, pero aquí han trabajado empresas muy especializadas, especialmente en aire acondicionado y en electricidad. Y ha funcionado bien. Anoche hicimos una cena ya como casi como final de trabajo con ellos, tanto con Iván Ruiz como con Manuela Hauser. Y como yo digo, es un matrimonio de conveniencia, pero ha funcionado. Pero ciertamente los gastos en forma de alquiler o de prepago de alquiler ha corrido al 100% a cargo de ellos. Y no sería, o sea, de cara al futuro de la Isla del Rey y de todos los inmuebles que hay ahí, podría ser un proyecto tener también como alquiler o como... Porque lo que no me ha quedado, no sé si es porque no lo escuché bien, como estaba un poco atenta a otras cosas, no me ha quedado claro, la titularidad es de la de es Ayuntamiento. del ayuntamiento, ¿no? Entonces a lo mejor habría que crear El un mecanismo convenio. jurídico es complejo, pero es muy sencillo. Propiedad del ayuntamiento. Concede a la fundación por 15/25 años el uso de las instalaciones de la Isla del Rey, con un documento jurídico muy bien montado. Es el mismo documento que los ayuntamientos dejan a un club deportivo para jugar al fútbol. Y le dejan que el club deportivo luego, si quiere, ponga un bar, ponga sillas fuera. Pero nosotros, en ese documento se nos autoriza además a subrogar una parte de la propiedad a Hauser & Wirth, también por 15-25 años. El documento, aparte de una fianza que nos tienen que entregar, hacemos el alquiler por esos 15 años, pagan ellos previamente en obra lo que pagarían por alquiler de la parte suya en 15 años. Son documentos jurídicos que han trabajado muy bien, yo tengo apoyo de una buena notaria, que es mi brazo de derecho jurídico, pero sobre todo hemos puesto siempre una cláusula de buena fe. Yo siempre obligo a poner la buena fe y la buena voluntad presidirá este convenio. Y hasta ahora esto ha funcionado. Pues es una alegría. La verdad es que se nota que el trabajo que habéis hecho tiene muy buena fe, como bien indicas, pero también mucho cariño y muchísima dedicación. No hay que dejar de valorar que es que todo empezó gracias al trabajo de los voluntarios, ¿no? O sea, que sois los que habéis sacado la Isla del Rey adelante. No, yo creo que Hispania Nostra supo ver esto. Dije, yo agradezco al jurado de Hispania Nostra que fuese capaz de sentir esto, ¿no? Porque muchas veces haces esos trabajos y te creen que estás sonado y que no tienes por qué hacerlo. El reconocimiento, aunque muchas veces sea solamente honorífico, es para nosotros un estímulo importante.
Bueno, de hecho tenemos un comentario de Araceli Pereda, la presidenta de Hispania Nostra, que vuelve a repetir que este es un gran ejemplo de buenas prácticas de lo que se puede hacer con el trabajo de los voluntarios, que con la fuerza y el empuje de un líder como tú, Luis, se pueden hacer maravillas en sitios que, por las fotos que nos has enseñado, eran un auténtico sitio de abandono, una pena, y que ¿quién podía creerse que podía tener esa segunda vida, ¿no? De parte de Araceli y de parte de todo el equipo de Hispania Nostra, que queremos decirte que enhorabuena, pues, y que todo nuestro apoyo, por supuesto, que ha quedado reflejado en ese premio que habéis recibido este año. Bueno, no es objetiva porque nos quiere, pero también hablo de equipo, y que eso no lo puede hacer una persona, ni mucho menos. Eso hace falta tener alrededor una gente sensata, desinteresada, que te anima, y que un día que tú estás con la moral baja, te recupera y te anima, ¿no? El trabajo de grupo es muy importante también. Sí, eso lo sabemos muy bien en las asociaciones, es que es imposible de otra manera. Y la verdad es que yo, desde mi punto de vista, a título personal, digo que de verdad a mí me ha emocionado ver cómo iban mostrándose las fotos del antes y después. Yo, que además tenía en la segunda pantalla la siguiente foto, era como, ¡ay, Dios mío! Voy a poner la siguiente para que vean cómo ha quedado de bien todo, que es porque realmente... A mí me ha parecido espectacular. Yo, en cuanto pueda, yo había estado en Menorca, pero vuelvo a ir encantada y como me has dicho anteriormente, Luis, o sea, visita obligada, ¿verdad? Obligada, aquí te esperamos. Bueno, de todas formas, te voy a leer los mensajes de agradecimiento. Te digo que ha habido mucha gente que le ha parecido extraordinario el trabajo que habéis hecho, todo el trabajo voluntariado, y que ha sido todo muy interesante. Invitaros a todos, como hemos dicho antes y como ha reiterado Luis, que visitemos la Isla del Rey, todo el trabajo que esté haciendo. Y una última pregunta que te lanzo yo. ¿Qué necesitaríais para seguir trabajando por este bien patrimonial? Pide un deseo. A mí me gusta terminar con estas cosas. Pide un deseo. No quiero asustar. Nosotros, yo creo que nos quedan 6 años de trabajo. Al ritmo que vamos. No es cuestión tampoco de una aportación monetaria muy fuerte de golpe, porque son trabajos que entrañan ir despacio recomponiendo. Pero estamos hablando de 3-4 millones de euros más para hacerlo. Y los conseguiríamos. De que tenemos que sacar 3-4 millones en 6 años. Y lo sacaremos. Y con el programa de hoy, yo creo que incluso alguien se puede arriesgar de firmar un convenio con nosotros, ¿eh? Bueno, siempre tenéis la opción del micromecenazgo, que evidentemente para una cantidad tan elevada no, pero a lo mejor para pequeñas actuaciones Acabamos de sacar 10.000 dólares en Estados Unidos de un voluntario nuestro que se quedó tetrapléjico por una caída tonta, capitán Ransom, una persona que había sido capitán de remolcadores, grandes remolcadores y de estructuras de esas que hay para pozos petrolíferos. Bueno, se ha ido a Estados Unidos con una especie de bicicleta ortopédica y ha recorrido 80 kilómetros de Menorca el día que cumplía 80 años y pedía 80 dólares a todos los que le seguían. Nos ha mandado 10.000 dólares. Pues, sí, claro. Por eso todo... de que en general es que son milagros de cada día. Pues la verdad es que sí, como dice Rosa, es un éxito haber reunido voluntarios de tantas nacionalidades y culturas. Y la última pregunta de Miguel, que quiere saber si la restauración ha estado tutelada en su rigor por la Delegación de Cultura del Gobierno Balear. Sí, sí. No, más en el caso de Menorca, por el Consejo Insular, que tiene atribuciones en el control, y el Gobierno Balear nos ayudó. Yo hablaba al principio de que el Gobierno Matas, con su Dirección General de Arquitectura, fue la primera que nos restauró lo que llamamos Bove 16, aquel boquete tan grande que tenemos allí. Sí. Y por supuesto, hemos seguido una burocracia compleja, Balear, Comisión Balear de Medio Ambiente, tenemos un buen plan especial. No, hemos cumplido normas, incluso a veces un poco exageradas, porque el terreno está considerado rústico protegido. Tenemos, por ejemplo, un par de pleitos. No podemos poner placas solares porque es rústico protegido, cuando queremos poner energías limpias. Pero lo conseguiremos, poco a poco comenzaremos. Bien, los trámites burocráticos siempre son, pero gracias a Dios hemos encontrado gente sensata, apoyo de nuestro ayuntamiento, porque el ayuntamiento nos ha apoyado, y ahí estamos, en junio del 2021. Vale, entonces, Luis, si quiero ir a hacer una visita, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que ponerme en contacto con vosotros? No, pero, bueno, o cualquier persona, si quisiera hacer... Un avión Madrid-Menorca, que ahora no son demasiado caros, con quien sea, y al llegar a Menorca pegar un telefonazo y decir, ¿a qué hora venimos? Nosotros priorizamos... Hay que llamar a la fundación. Nosotros priorizamos siempre la visita los domingos, porque los domingos confluyen voluntarios con visitantes. Y es muy interesante ver cómo una traumatóloga que hace una tesis doctoral se encuentra con un traumatólogo que dirige la sala de traumatología.
como aquí el presidente del Colegio de Médicos, ¿vale? El domingo pasado, y se encuentra con dos médicos que están arreglando la sala de oftalmología. Y al final hay encuentros de gente que casi no se conocía. Ah, tú eres la doctora Jato, que hace, que es traumatóloga de Mateología. La vida la encontramos los domingos. Aparte, luego hacemos visitas más o menos turísticas, porque claro, ahora con Hauser las visitas empezarán todo el día. Empezarán barcos a las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces tendremos que tener gente ya puesta cada sala, en las salas, para visitas ya. No, yo le llamo de guiris, no, las visitas más. Pero si quiero recomendar a nuestros amigos, domingo por la mañana con nosotros la Isla del Rey. Fantástico, pues entonces nos apuntaremos al plan de los voluntarios. Pues nada, Luis, vamos a dejarlo por hoy aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho todos desde la Fundación, el trabajo de voluntario y de gente que se acerca ahí a ayudaros. Y a todos los que habéis estado con nosotros, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os invito a que os apuntéis al siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, que tendrá lugar la semana que viene también, el martes, y versará también sobre otro premio Hispania Nostra, en este caso en Ronda. Sobre la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Os veremos la semana que viene entonces. Y a ti, Luis, un saludo y muchísimas gracias por todo. Un abrazo, Teresa, gracias. Hasta luego.